And I was very touched when me and my sons did a seed run, and my son said something to me which he's seen, which I'll have him explain. Entonces, cuando nosotros, cuando me conmovió mucho cuando mi hijo y yo estábamos haciendo una carrera para las semillas, y mi hijo me dijo algo que me conmovió mucho y voy a permitir que él explique. The eagle has flew to high, and we saw the hawk. And I said, the hawk didn't flew to high so high because he wants to be with us. And when the eagle comes down, that means that we got together volando más bajo, vieron que el águila estaba volando muy arriba y el halcón más bajo. Dice, el halcón estaba volando más bajo porque quiere estar con nosotros. Y dice que cuando los ancianos se empiezan a unir y hagan las decisiones correctas y estén haciendo las cosas apropiadas y correctas, entonces el águila va a bajar y va a estar con nosotros. That really touched my heart that day, because I was very sad at that day, but my children, I know, are also my teachers, and I listen to them from my heart, and I'm very grateful for all my children. I have 6, and I'm also a grandfather, which my family is sitting right over there. Eso me hizo muy triste, pero al mismo tiempo me di cuenta que nuestros hijos también son nuestros maestros. Estoy muy orgulloso de mis hijos y de mi familia. Tengo 6 hijos y aquí está mi esposa, mi familia y ahí están todos aquí. And you are also. La organización del Instituto para el Despertar Cultural, y eso ha hecho posible que los ancianos, los ancestros estén aquí ahora con nosotros. Our number one responsibility for the Institute for Cultural Awareness, referred to as our pilgrims, the pilgrims of these wisdom keepers, for their willingness to support the efforts, and without them, there wouldn't be able to make this possible for all of us to be here together today. Estoy agradeciendo a todas las personas que se han registrado para este evento y que sin su ayuda y su soporte, esto no hubiera podido ser hecho. As of 10 minutes ago, we didn't know exactly where we're going to be gathering. Hace 10 minutos no sabíamos que íbamos a seguir con este programa. So I went and counseled with the grandmothers. Hizo un consejo con las abuelas. So it was decided upon that we're going to have a family reunion at a park on
Yavapai Apache Reservation tomorrow. Y se ha decidido que se va a hacer una reunión familiar en el Yavapai Apache, en la reservación de Apache. So at 11 in the morning, see my notes, we're going to meet at the Heritage Park on Middle Verde Reservation. And primarily, we're just going to have a potluck family reunion where we can continue this culture exchange and sharing amongst each other. A las 11 de la mañana, en el Heritage Park, Middle Verde Yavapai Apache Reservation. Vamos a ayudar a alimentar.